nuestro destino, Dios Todopoderoso. Con ustedes, los pecados de Oaxaca. Ahí está, amables amigos, la pirotecnia. Recorriendo lo largo y ancho de la República Mexicana, la única ganadería que ha llegado dos veces a la Unión Americana e impuso su ley. Señoras, señores, esta noche quiero que reciban como se merece directamente desde Juliantla, Guerrero. Aquí tenemos al señor Guillermo Campo. Venga, fuerte el aplauso desde Juliantla, Guerrero, Rancho Los Destructores. Sí, señor, venga el aplauso. Bien. Señoras, señores, adelante, Lázaro. Vámonos con la oración. Bien, queridos amigos, llamamos a Rayito de San Antonio, la galaguetza tradicional en Oaxaca. Por supuesto, en esta noche, el Rayito de San Antonio haciendo entrega de la galaguetza a Memo Campo. Ahí está, algo característico del estado. ¡Venga, pues, el aplauso! ¡Échale el aplauso! Vamos a ver, amigo, ya estamos listos y preparados. Venga el solecito, amigos de la banda. Aquí viene la siguiente banda, el siguiente rapidista, todo listo, viene. Suéltale los fierros, puerta. ¡Puerta, sí, señor! ¡Y ándale, chingo! Un toro. En lo personal fui y platiqué directamente con el señor Memo Campo y me dijo, con todo respeto, señor, yo nunca dije nada. Había dicho que no quería que narrara toros. Sale pues, ahí está, me chingo tres nomás y me voy, compa. Gracias, don Memo. ¡Vámonos! ¡Échale los sonecitos, queridos amigos! Lázaro Caballero, 20 años. Un jinete que amenaza. ¡Vamos, Lázaro! ¡Ahí está! Se va a comer una como del recodo. ¿Está listo?
listo, pistolero de paso. Listo y preparado. En el cajón de las emociones viene el cuarto torazo. Campo trajo la potencia, ha caído otro pedazo de Oaxaca. Vaya, señoras y señores. Siguiente jugada, la batalla entre toro y jinete al centro del ruedo. Un toro explosivo, sí señor, la Real. Estaremos también trabajando con toda esa afición de la región de la Mixteca. Y bien, señoras y señores, próximo 15 estamos en Puerto Escondido. Mañana las redes sociales estarán llenos de comentarios, amables amigos. Los destructores están haciendo una destrucción aquí en San Pedro Juchatengo con estos pegasos de Oaxaca. Vamos a ver el que sigue, se llama Sol de México, Pelícano de Sol. Llamado Sol de México, lo más nuevo que viene presentando Rancho Los Destructores. Aquí viene ese torazo para todos ustedes. Vamos a ver al Pelícano de Sola de Vega en los lomos de este ejemplar traído desde Julián la Guerrero para todos. Señores, la jugada para todos ustedes. Así es que vamos a ver, viene el dientón, viene a grapa. ¡Ay!
Cupido de Matanzas. Váyase preparando, compadre. Continuamos allá. Por ahí, César, qué pasión con nuestro brother, nuestro compa, aleluya. Les comentaba la raza, hasta ahorita todo sigue igual, no se sabe nada, pero esperemos en Dios, ¿verdad? Esperemos por ahí, allá la PFP, buscando la pista, a ver qué rollo. Ojalá por ahí se encuentre, queridos amigos, a nuestro amigo. ¡Ay, qué bajando la pierna, sí señor, este es el brazo, este es el cabezón, cuando el jinete baja la pierna, queridos amigos, ahí está, perdiendo la postura, perdiendo la elegancia, vaya cumplido de Matanza. Así cerramos de esta manera este jaripeo. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Gracias a toda la gente. Thank you.